Desde hoy voy a examinar, doctor Sinaguel, la cuestión Katara, la más significativa de las producciones de la sabiduría hiperbórea, que se opuso a los planes de la Fraternidad Blanca en el siglo XIII. Fue en el contexto del catarismo, cuando Santo Domingo fundó la orden de los predicadores que permitiría a los señores de Tarsis actuar de manera encubierta. Es necesario entonces describir dicho contexto para que resulte claro el objetivo buscado por Santo Domingo y los señores de Tarsis. Ante todo, cabe advertir que calificar de herejía al catarismo es tan absurdo como hacerlo con el budismo o el islamismo. Como estos, el catarismo era otra religión, distinta de la católica. Herejía es, por definición, error dogmático sobre la doctrina oficial de la Iglesia. No es hereje quien profesa otra religión, sino quien desvirtúa o interpreta torcidamente el dogma católico, tal como Arrio o los mismos templarios Golem, que fueron los herejes más diabólicos de su época. Por supuesto que aunque entonces se hubiese aceptado que los cátaros practicaban otra religión, como los sajones, ello no habría significado diferencia alguna en el resultado. Nada los podría haber salvado de la sentencia de exterminio de los Golem. Herejes eran, sin duda, los arrianos, pero no lo serían los cátaros. Estos eran, sí, enemigos de la Iglesia, a la que denominaban la sinagoga de Satanás. Para comprender el problema, hay que considerar que los cátaros conocían en realidad era la sabiduría hiperbórea, a la que enseñaban valiéndose de símbolos tomados del mazdeísmo, del cervanismo, del gnosticismo, del judeocristianismo, etc. Por consiguiente, predicaban que el bien era de naturaleza absolutamente espiritual y estaba del todo fuera de este mundo. El espíritu era eterno e increado y procedía del origen del bien. El mal, por el contrario, tenía por fuerza todo lo material y creado. El mundo de la materia, donde habita el animal hombre, era intrínsecamente maligno. El mundo había sido creado por Jehová Satanás, un demiurgo demoníaco. Rechazaban, por lo tanto, la Biblia, que era la palabra de Satanás, y repudiaban especialmente el Génesis, donde se narraba el acto de crear el mundo por parte del demonio. La Iglesia de Roma, que aceptaba la Biblia, era, pues, la sinagoga de Satanás, la morada del demonio. El animal hombre, creado por Satanás, tenía dos fuerzas, el cuerpo material y el alma. A ella se había unido el espíritu increado, que permanecía desde entonces prisionero de la materia. El espíritu, incapaz de liberarse, residía en el alma, y el alma animaba el cuerpo material, el cual se hallaba inmerso en el mal del mundo material. El espíritu se hallaba así, hundido en el infierno, condenado al dolor y al sufrimiento de Jehová Satanás, imponiendo al animal hombre. Los cátaros, es decir, los hombres puros, debían pretender el bien. Eso significaba que el espíritu debía regresar a su origen, aborreciendo previamente el mal del mundo material. Aseguraban que el Espíritu Santo estaba siempre dispuesto para auxiliar al espíritu prisionero en la materia y que respondía a la solicitud de los hombres puros. Entonces los cátaros tenían el poder de transmitir el Espíritu Santo a los necesitados de ayuda por medio de la imposición de manos, acto al que denominaban consolamento.
afirmaban, además, la existencia de un Cristo eterno e increado, al que llamaban Lucifer, que solía descender voluntariamente al infierno del mundo creado para liberar al espíritu del hombre. Rechazaban la cruz por constituir un símbolo del encadenamiento espiritual y del sufrimiento humano. Eran iconoclastas a ultranza y no admitían ninguna forma de representación de las verdades espirituales. Practicaban la pobreza y el ascetismo y desconfiaban de las riquezas y bienes materiales, especialmente si procedían de personas que se decían religiosas. Sostenían que la más elevada virtud era la comprensión y expresión de la verdad, y que el más grande error era la aceptación y propagación de la mentira. Reducían la alimentación al mínimo y recomendaban no abusar del sexo. Prohibían la procreación de hijos porque contribuía a perpetuar el encadenamiento del espíritu a la materia. Es evidente, Dr. Sinagel, que los conceptos de la religión cátara no procedían de una herejía católica, sino de la sabiduría hiperbórea. Sin embargo, a quienes desconocían tal filiación o estaban fanatizados y controlados por los golem, no era difícil convencerlos de que se trataba de una diabólica herejía, especialmente si la mirada se posaba sobre la forma exterior del catarismo. Porque los cátaros, con el fin declarado de competir con los católicos por el favor del pueblo, se habían organizado también como iglesia. El porqué de esta decisión, que los iba a enfrentar de manera desventajosa con una Europa católica, condicionada ya por la idea de que era legítimo montar cruzadas militares contra pueblos que profesaban otra religión. Hay que buscarlo en las creencias ancestrales de la población occitana. Indudablemente, existían conexiones entre los cátaros y los maniqueos. Bogomilos de Bulgaria, Bosnia, Dalmacia, Serbia y Lombardía. Mas, esos contactos eran naturalmente entre pueblos o comunidades que compartían la herencia de la sabiduría hiperbórea y no aplicaban dependencia alguna. El catarismo fue, más bien, un producto local del país de Ose, un fruto medieval del tronco racial ibero. La antigua población ibero de Ose, como la de Tarsis, no sufrió gran influencia celta, a diferencia de los iberos, de otras religiones, de las Hispanias y de las Galias, que se confundieron racialmente con ellos y cayeron prontamente bajo el poder de los golem. En Ose, los galos no consiguieron unirse con los iberos, pese a que dominaron durante siglos la región, con gran disgusto de los golem que apelarían a todos los recursos para quebrar su pureza racial. Empero, los occitanos se mezclarían luego con pueblos más afines, de modo semejante a los tartesios, especialmente con los griegos, los romanos y los godos. En un remoto pasado, los atlantes blancos les habían comunicado la misma sabiduría que a sus hermanos de la península ibérica, para después incluirlos en el pacto de sangre. Poseyeron, pues, su propia piedra de Venus y la perdieron a mano de los golem. Cuando estos sacerdotes del pacto cultural favorecieron las invasiones de los volscos, tectósagos y arecómicos, los bebrices, pelagos, gábalos y elvios, además de instalarse en la costa mediterránea con los fenicios en sus colonias de Agde, Narbona,
y por Vendres, que en principio se llamó Puerto de Astarte. Ahora bien, aparte de lo que ya recordé sobre la sabiduría de los iberos, del pacto de sangre, hay que agregar aquí una leyenda particular que estaba bastante difundida entre los pirenaicos. Según la misma, los atlantes blancos habían depositado en una caverna de la región otra piedra de Venus, a la que denominaban el Graal de Cristo Lucifer. Aquella piedra que trajera el enviado del Dios incognoscible, no ya para que reflejara el signo del origen a unos pocos iniciados, sino para vincular carismáticamente y liberar espiritualmente a toda una comunidad racial. Solo sería hallada en momentos clave de la historia. Creían que el motivo era el siguiente: el Graal constituía una tabla regia imperialis. Vale decir, el Graal informaba con exactitud quién era el rey de la sangre pura, a quien correspondía gobernar al pueblo por la virtud de su espiritualidad y su pureza racial. Pero el Graal tenía el poder de revelar el liderazgo comunicándolo carismáticamente en la sangre pura de la raza. No era necesaria la presencia física de la piedra de Venus para escuchar su mensaje. Empero, si la comunidad racial olvidaba el pacto de sangre, si caía bajo la influencia soporífera del pacto cultural, o si degradaba su sangre pura, entonces perdería la vinculación carismática. Se desconcertaría y erraría al elegir sus líderes raciales. Sobrevendrían malos reyes, débiles o tiranos, quizá sacerdotes del pacto cultural, que en todo caso guiarían al pueblo hacia su destrucción racial. No obstante, aun cuando el pueblo estuviese dominado por el pacto cultural, la herencia hiperbórea de la sangre pura no podría ser fácilmente eclipsada, y en indeterminados momentos de la historia ocurriría una coincidencia culturalmente acausal que pondría a todos los miembros de la raza en contacto carismático con el Graal. Entonces, todos sabrían, sin duda alguna, quién sería el líder de la raza. Se trataba de una doble acción del Graal. Por una parte, revelaba al pueblo quién era el verdadero líder de la sangre pura, sin que influyase para ello su situación social. Vale decir, fuese noble o plebeyo, rico o pobre. Si el líder existía, todos sabrían quién era. Todos lo reconocerían simultáneamente. Y por otra parte, apuntalaba al líder en su misión conductora, conectándolo carismáticamente con los miembros de la raza, en virtud del origen común. En el origen, toda la raza de los espíritus hiperbóreos estarían unida, pues el Graal, justamente, sería un reflejo del origen. Por la gracia del Graal, el líder racial aparecería ante el pueblo dotado de un carisma evidente, innegable e irresistible. Exhibiría claramente el poder del espíritu increado y daría pruebas de su autoridad racial. Y ello no podría ser de otro modo, puesto que, por el origen, volvería a estar a las órdenes del gran jefe de la raza del espíritu, el señor del honor absoluto y de la belleza increada, Cristo Lucifer o Lucibel. El devenir de la historia, el avance inexorable de los pueblos culturalmente dominados por la estrategia de la fraternidad blanca en dirección a las tinieblas del Kali Yuga, causaría la manifestación cada vez más fuerte de las potencias de la materia. Por lo tanto,
los líderes raciales que eventualmente surgiesen del pueblo deberían demostrar un poder espiritual cada vez mayor para enfrentarse a tales fuerzas demoníacas. La consecuencia de esto sería que el enfrentamiento entre la espiritualidad emergente de la pureza racial y la degradación de la cultura materialista se iría tornando más y más intenso hasta llegar, naturalmente, a una batalla final, donde el conflicto se dirimiría. Definitivamente, ello coincidiría con el fin del Kali Yuga. Entre tanto, vendrían esos momentos de la historia en los que el Graal podría ser nuevamente encontrado y revelaría al líder de la raza. Claro que en los últimos milenios, por estar la raza cada vez más hundida en la estrategia del pacto cultural, los sucesivos líderes raciales habrían de ser consecuentemente más poderosos. Vale decir, habría de ser líderes imperiales, guerreros sabios que intentarían fundar el imperio universal del espíritu. Quien lo consiguiese, libraría al pueblo de la estrategia del pacto cultural, de los sacerdotes del culto y de todo culto. Construiría una sociedad basada en la aristocracia de la sangre pura, en los señores de la sangre y de la tierra, como la que sabiamente procuraría impulsar Federico II, Hohenstaufen. Y aquí llegamos a la causa oculta de la expansión cátara en el siglo XII. En aquel tiempo existía la convicción generalizada entre los occitanos, incomprensible para quienes carecían de pureza racial o desconocían la sabiduría hiperbórea, de que estaba próximo a llegar, o había llegado, uno de esos momentos de la historia en los que surgiría el líder racial, el emperador universal del espíritu y de la sangre pura. Era un presentimiento común que brotaba de una fiebre íntima y unía a todos en la seguridad del advenimiento regio. Y esa unidad espontánea era causa de profundas transformaciones sociales. Parecía como si los esfuerzos enteros del pueblo se hubiesen de pronto coordinado en una empresa espiritual conjunta, en un proyecto cuya realización permanente era la generación de la brillante civilización de Ose. La poesía, la música, la danza, el canto coral, la literatura alcanzaban allí gran esplendor, mientras se desarrollaba una lengua romance de exquisita precisión semántica, muy diferente al idioma más bárbaro de los francos del este. Era la lengua de Ose, o lengua de Dog, o Languedoc, que dio nombre al país de Languedoc. En la estructura de esa civilización naciente, como uno de sus elementos fundamentales, iba a surgir el catarismo, que ya no sería entonces una herejía católica, como pretendía la Iglesia Golem, ni una religión trasplantada del Asia Menor, como pretenden otros. Por el contrario, el catarismo era la expansión formal de la religación que existía a priori en la sociedad occitana. Era el Graal, así lo creían todos, el que religaba la sociedad occitana y constituía el fundamento de la región cátara. Pero el Graal, al comunicar la próxima venida del emperador universal, anunciaba también la guerra, el inevitable conflicto que su presencia plantearía a las potencias de la materia, quizá la batalla final. Si los tiempos estaban maduros para ello, el momento histórico de la aparición del Graal exigía, pues, una especial predisposición del pueblo para afrontar la crisis que fatalmente sucedería. Era tiempo del despertamiento espiritual y del renunciamiento material, de discriminar claramente entre el todo del espíritu y la nada de la materia.
Ahora entenderá usted, doctor Sinagel, por qué los cátaros se organizaron como iglesias y se dedicaron a predicar públicamente la sabiduría hiperbórea. Estaban preparados al pueblo para el momento histórico. Estaban fortaleciendo su voluntad y procurando que adquiriese el estado de gracia que los tiempos exigían. Anunciaban la inminente llegada de Lucibel y alentaban al pueblo a olvidar el mundo de la materia y clavar los ojos interiores solo en él. Si advenía el emperador universal, se requerirían hombres profundamente espirituales que poseyesen la sabiduría hiperbórea y se transmutasen por el recuerdo del origen, por la revelación de la verdad desnuda de sí mismo. Es decir, se necesitarían hombres de piedra. Por eso los cátaros formaron y lanzaron miles de trovadores iniciados en el culto del fuego frío de la casa de Tarsis. Ellos tenían la misión de recorrer el país y encender en los nobles de la sangre, nobles o plebeyos, ricos o pobres, la flama del fuego frío, el amor de la diosa Pirena, a quienes nombraban simplemente como la dama o la sabiduría. Y los nobles de la sangre se comprendían el Trovar Cruz. Se convertían en caballeros desposados de su espada, una bruna de Nabután, que en ocasiones consagraban a una dama de carne y hueso, a una mujer Calibur, que era capaz de inmortalizarlos más allá de la negrura infinita, de su señal de muerte.